Hola, buenas tardes. Nada, primero agradecer a la Pint of Science por invitarme a mi grupo, en concreto a mí, que he podido venir, y a la RUA por cedernos este espacio para poder hablar un poco de ciencia así más ameno. Nada, es que venía, estoy un poco nerviosa, perdón, venía andando y digo, joder, no sé por qué me pongo tan nerviosa en estas cosas, esta vez es en español, no es como la tesis. He venido aquí un montón de veces a hacer esto, beber cerveza, la verdad que muy bien, pero hoy iba a hablar un poco de ciencia, así que nada, lo primero me gustaría presentarme. Soy Sandra, como os ha dicho Marta, estudié el grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural en la Universidad de Burgos, para después hacer un máster en Ingeniería Química Ambiental, especializándome un poco más en medio ambiente. Y luego, hace unos meses, pocos meses, presenté mi tesis doctoral, la defendí en Burgos también, donde la he desarrollado, en avances en las técnicas de biorremediación en la degradación de hidrocarburos en suelos. Vale, ahora mismo soy investigadora postdoctoral en el ICRAM, un centro asociado a la Universidad de Burgos, y bueno, os voy a contar un poco mi investigación, pero sobre todo os quiero contar que yo no trabajo sola. Trabajo con un equipo formado por mucha gente, cada vez más. Se ríen mis compañeros, pero es que tengo ahí a mi director de tesis como que fuese Dios. No estaba el día de la foto. Bueno, mi grupo es bastante importante en número de personas y sobre todo en que somos bastante multidisciplinares. Somos gente de todo. Yo soy ingeniera, tengo compañeros biólogos, químicos, tengo hasta gente que ha hecho empresariales, pero hoy venía yo recordando a mi compañera de comunicación que dice, cuando vayáis a explicar ciencia, explicad lo que se entienda. Una cosa que los científicos hacemos muy mal y hoy voy a intentar que todos lo entendáis. Ay. Si quiere pasar. Vale. Pues primero, el título es Atención, bichitos trabajando, pero para poneros un poco en contexto os voy a hablar de hidrocarburos y de suelo. Y en primer lugar, ¿qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e de hidrógeno. Quiero que os quedéis con eso, carbono e hidrógeno. Según el tipo, la cantidad de carbonos y de hidrógenos que estén presentes, tendremos distintos tipos de hidrocarburos. No me voy a meter en ello. ¿Y por qué están presentes en el medio ambiente? Pues bueno, pues porque al final son productos derivados del petróleo y nosotros los usamos en el medio, para el suministro de energía. Tanto en las industrias para tener energía para alimentarlas, digamos, y producir, y en nuestras casas, pues por ejemplo, para calentar, para alimentar nuestras calderas. Y luego el suelo. El suelo nosotros no llamamos a esto el suelo. Estos son baldosas, tarima. El suelo para nosotros es la tierra. La tierra, que es un producto de todos esos materiales parentales, de las rocas, de los minerales orgánicos, de las materias orgánicas, de distintos microorganismos, de su degradación con el paso del tiempo, con el paso, bueno, con el clima, la topografía, todo esto va formando el suelo. Y dependiendo de esas propiedades, tanto biológicas como físico-químicas del suelo, tendremos un tipo de suelo que afectará a todos los sistemas, a todos los servicios ecosistémicos, a la calidad ambiental, a la sostenibilidad agrícola, incluso puede afectar hasta la salud humana. Vale. ¿Por qué vamos a hablar de esto, de hidrocarburos y de suelos, si el título se llamaba Bichitos trabajando? Bueno, pues porque los hidrocarburos están en el suelo. Están ahí porque al final el ser humano los ha puesto ahí, no lo ha cuidado bien, por distintos factores han aparecido ahí. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar con esto, con estas imágenes. Otras como paisajes totalmente llenos de plásticos, o por ejemplo, esto que nos acercará más a España, en el Ejido, en Almería, pues ese mar de plástico que si veis la imagen de 1974 era completamente verde y en el 2000 está completamente blanca por esos plásticos.
El problema no está en esos plásticos en los invernaderos, sino esos plásticos que van contaminando, se convierten en microplásticos que no podemos eliminar, y nanoplásticos. Entonces, bueno, hay muchos tipos de contaminantes y nosotros nos hemos centrado en los hidrocarburos, mi grupo. Pero bueno, nosotros al final queremos ver estas imágenes. Imágenes verdes, imágenes donde no vemos hidrocarburos, no vemos plásticos. La ciudad de Burgos desde el río, con los árboles, el pantano de Villasur con toda su, bueno, su esplendor verde, su monte, incluso la industria de Burgos intentando hacer un poco ese dar luz a la ciudad. Pero claro, para conseguir estas imágenes, cuando tenemos tantos contaminantes, tenemos que recurrir a la investigación. Sí, somos un poco superhéroes, no quería contároslo, pero ahí estamos. Para que os hagáis un poco más la idea, somos un poco así. A ver, ¿qué superpoder más grande hay que intentar, o sea, o conseguir descontaminar el medio ambiente? Vamos, yo creo que un superpoder más grande no lo podéis encontrar. Sí, es verdad que yo me veo un poco así, igual vosotros me veis así. También. Me he puesto un poco más morena, que ya llega el verano, así que... Y nada, pues nosotros, los científicos, ¿qué hacemos? Buscamos un problema, en nuestro caso es la contaminación en el suelo, y intentamos buscar una solución. Nosotros la hemos encontrado en los bichitos, esos bichitos que luego os voy a contar. Os voy a poner en situación, solo va a ser este rato en el que os cuente un poco un proyecto europeo en el que hemos trabajado y hemos iniciado esta línea de investigación, y es Greener. Greener fue un proyecto que acabó en agosto, en el que nosotros teníamos diferentes áreas contaminadas y algunas de ellas eran suelos. Teníamos tres suelos especialmente contaminados por hidrocarburos, uno en China, otro en Irlanda y otro en Toledo, en Noblejas. La verdad que eran básicamente suelos contaminados con hidrocarburos, también por metales, y bueno, decidimos un poco por cercanía y hacer ese acopio del material del suelo, coger suelos de Toledo, porque era más fácil traerlos a Burgos, y empezar a trabajar en ellos. Esos suelos contaminados de un parque de maquinaria. Un parque de maquinaria, básicamente, aparcan maquinaria, se va perdiendo fugas de gasóleo, de combustibles, de aceites, de lubricantes. ¿Y ellos qué habían hecho? Remover el suelo para airearlo, mezclarlo bien, homogeneizarlo y almacenarlo en un lugar, pues, para que no contamines el resto. Nosotros caracterizamos ese suelo, miramos que tenía, vimos que tenía muchos metales, pero nosotros nos centramos en los hidrocarburos. Bueno, ahora os voy a decir, nuestros hidrocarburos en el suelo eran muy difíciles de contaminar, esto también es spoiler, la mayor parte tenían más de 21 carbonos. Antes os he dicho que los hidrocarburos eran compuestos formados por átomos de carbono y de hidrógeno. En función de cuántos tienen, son más difíciles de descontaminar. Y luego os lo explicaré. Bueno, pues como os he dicho, nosotros teníamos el problema y teníamos que plantear la solución. Entonces teníamos tres tipos de remediaciones básicas, que son la remediación físico-química, la térmica y la biológica. La físico-química se basa en hacer distintos, pues aplicar químicos o mover las tierras de manera mecánica para eliminar los contaminantes. La remediación térmica, aplicar a altas temperaturas. Y la remediación biológica, que es la que usamos, de la cual hay muchos, y nosotros elegimos porque nuestro proyecto Greener nos pedía hacer un poco de ciencia verde, digamos, es la que utilizan los microorganismos, los seres vivos, para descontaminar el contaminante en cuestión, en nuestro caso, los hidrocarburos. Bueno, pues en la Universidad de Burgos elegimos ciertos tipos de descontaminación biológica, entonces elegimos por una parte la atenuación natural, que es la atenuación, la degradación, digamos, de los hidrocarburos con el paso del tiempo, sin que el ser humano haga nada porque se descontamine.
la bioestimulación, en la cual aceleramos esos procesos naturales en el que hay un bichito, una bacteria en el suelo, y nosotros de alguna manera les damos unas condiciones para que estas bacterias sobrevivan, vivan mejor y se alimenten de esos hidrocarburos. Imaginad, no es lo mismo tomarnos aquí la cerveza que tomárnosla en la calle el 5 de enero. Nos vamos a congelar y aquí nos la tomamos mucho mejor. Pues las bacterias hacen igual con los hidrocarburos. No es lo mismo estar al calorcito comiéndote los hidrocarburos que estar en la calle totalmente frío. Y la bioestimulación hace lo mismo, lo que pasa es que añadimos aún más microorganismos al suelo, más bacterias que son capaces de comer más. Y encima, si les damos ese calor o esos nutrientes que necesitan, pues van a comerse más hidrocarburos. También hicimos una remediación bioelectroquímica, que esta os la explico así un poco, es estimular a las bacterias con electricidad, pues para que activen su actividad microbiana y puedan degradar mejor los hidrocarburos. Pero en esto no me voy a meter. Quiero que os quedéis con los tres puntos fundamentales. Y un poco con PACMA se entiende mejor. La bioestimulación sería PACMA alimentado de agua, con más nutrientes, comiéndose todos esos hidrocarburos. Pero si a estos hidrocarburos, si a este suelo le añadimos más PACMAs que son capaces de comerse esos hidrocarburos, conseguiremos una biorremediación efectiva como aparece en la figura de abajo. No es tan fácil. No es tan fácil. Si añadimos los hidrocarburos, no siempre consigues un final sin nada de contaminantes. Así que aquí es donde os quiero enseñar la importancia del número de carbonos. Los bichitos son las bacterias que aparecen arriba. ¿Qué hacen? Como nosotros, se alimentan de fuentes de carbono, como son los hidrocarburos. Nosotros nos alimentamos también de fuentes de carbono. Ellos se alimentan de hidrocarburos. Dependiendo del número de carbonos, tendremos una formación de hidrocarburos u otra. Vale. Por ejemplo, el metano es un carbono, 4 hidrógenos. El etano, 2 carbonos, 6 hidrógenos. Y así vamos aumentando. Antes he dicho hasta 21 carbonos. Imaginad una serie de esos circulitos negros hasta 21 o más. Vale, pues imaginaros esto en la vida real. No es lo mismo comerte un bocata de una barra de pan que comerte un bocata de 21 barras de pan. La verdad que cuesta bastante más, tanto de tenerlo como de digerirlo. Pues a las bacterias les pasa lo mismo. Y como soy de una generación en la que explica todo con los Simpsons y con imágenes de los Simpsons, he querido haceros un poco más una representación gráfica. La atenuación natural, digamos, es Homer intentando comerse las patatas, que digamos son el contaminante. Homer intenta comerse esas patatas y no es capaz porque el medio le está haciendo que no se las coma fácil. Pero en cambio, cuando el contaminante le ayudamos de otra forma para que se lo pueda comer, es decir, a Homer no le gusta el pomelo, pero si lo unta en azúcar se lo come muy bien. Los microorganismos, si les damos otros nutrientes, se comen muy bien el contaminante. Y la bioaumentación, si tenemos todavía más alimentos, más nutrientes, más agua y le añadimos más homers a la ecuación para que se coman el contaminante, pues es mucho más fácil. Pero claro, en la parte de bioaumentación estamos añadiendo homers y bueno, esta es una parte bastante importante. Porque no es lo mismo añadir homers que añadir mamis. Entonces está el paso previo, elegir qué bacterias vamos a añadir al suelo. Están unas bacterias que son degradadoras de hidrocarburos. Y esto, ya sí que es un poco más científico, no os lo puedo explicar con homers, pero bueno, con nuestros colaboradores de la Universidad Autónoma de Madrid, hemos conseguido aislar las bacterias que degradan esos hidrocarburos, juntarlas todas, hacerlas crecer y poderlas echar al suelo. Importante, porque son bacterias que ya están en el suelo, no van a suponer ningún problema para el suelo y son capaces de crecer en él.
un poco más científico. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? En el laboratorio lo que hacemos es crecer todos esos bichitos, esas bacterias, los hacemos crecer, hacemos un mix, les añadimos unas enmiendas como puede ser el compost, el biochar, que es material pirolizado, quemado, distintos tipos de enmiendas que podemos echar al suelo, mezclarlo bien, y luego los ponemos en esos tarritos de 200 gramos en los que metemos las bacterias, las enmiendas, el suelo y dejamos trabajar y vamos monitorizando qué va pasando con el paso del tiempo y si somos capaces de degradar los hidrocarburos. Bueno, esto es importante porque en la Universidad de Burgos hemos pasado no solo a trabajar a escala de laboratorio, sino que hemos pasado a piloto y a escala real. Para que os hagáis un poco más idea, de 200 gramos a 500 kilos y hasta 10 toneladas. Este no es un trabajo rápido, no nos pusimos ayer y acabamos antes de ayer. Hemos estado 4 años de proyecto que han supuesto mis 4 años de tesis y bastantes quebraderos de cabeza, pero bueno, hemos conseguido buenos resultados. Aquí un poco para que os hagáis a la idea cómo se ve esto, la mezcla del suelo, los tuppers en los que metíamos el suelo, incubados en una cámara de incubación a condiciones, a buenas condiciones, condiciones ideales, escala piloto en la que teníamos contenedores de 500 kilos de suelo donde hemos ido haciendo distintos tratamientos para conseguir esa remediación del suelo, y escalas reales que han sido 2 biopilas que bueno, hemos tenido durante 1 año en Alcobendas, en la sede de Acciona, que es otro de nuestros socios del proyecto, y bueno, hemos conseguido bastantes resultados y muy buenos. Bueno, no corresponde a las biopilas, corresponde a la escala piloto, esto me he confundido al ponerlo, pero hemos conseguido capacidades de degradación gracias a los microorganismos, a esos bichitos que estaban trabajando, muy buenas. Si os fijáis en las columnas verdes, sería la atenuación natural en la que no hacemos nada, lo que usamos nosotros como control, que hemos conseguido degradar hasta el 15% de los hidrocarburos. Pero si os fijáis en nuestro mejor resultado, que es la columna verde, con el paso del tiempo de T0 a T4, T0 es tiempo cero, T4 son 90 días después, hemos conseguido eliminar el 90,3% de los hidrocarburos que estaban presentes en el suelo. Un resultado bastante bueno y bueno, que yo, a mí me parece que sí que es de superhéroes. No nosotros, sino las bacterias. Y bueno, ya para terminar, ¿por qué es importante fijarnos en esto? Ya no solo en los hidrocarburos, ¿por qué es importante tener un poco de conciencia ambiental y de cuidar el suelo en particular? Pues porque es un recurso natural, finito y no renovable, que se tarda hasta 1000 años en formar 1 centímetro de suelo. Por lo tanto, ¿nosotros qué podemos hacer para mantenerlo? Pues mantenerlo limpio, lo que podamos, contaminar lo menos posible y proteger su biodiversidad, es decir, sus bichitos en el suelo. Así que nada, poco a poco podemos actuar porque cada decisión que tomamos, cada uno de nosotros, va a afectar al medio en general. Y nada, esto es un poco, por si queréis, ya que tenemos móviles, coger el QR con vuestra camarita, nuestros proyectos y que nos conozcáis un poco más, los proyectos en los que trabajamos con suelos. Y bueno, también el ICRAM, para que conozcáis un poco tanto estas investigaciones como las que hace el resto de mi grupo. Y nada, muchas gracias por venir, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues ya estaré.